De acuerdo a lo que se escuchó ayer en la asamblea de parte de varios diputados, están cansados de que los mandos medios manden más que el gobernador en la asamblea, que le pongan todo tipo de talanqueras, de obstáculos, no solamente a proyectos, sino también a cuentas y a todo tipo de documentos. Sí, esta es la percepción casi que generalizada, Miguel Ángel, que los mandos medios son los que deciden en el gobierno departamental. Son las 6:07 y vamos a esta hora al asentamiento humano Mi Nueva Esperanza. Precisamente dialogamos a esta hora con Javier Pérez, quien es el vocero de estas comunidades. Javier, se ha presentado en las últimas horas un hecho violento. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los yopaleños que nos escuchan a esta hora. Sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que sucedió fue que hubo una confrontación afuera del barrio entre unas personas que no son de Mi Nueva Esperanza. Hay que dar claridad en eso, no son de Mi Nueva Esperanza, y uno de ellos sabía que él tenía que ir al barrio a recoger las llaves. Entonces, cuando vino por las llaves, el otro muchacho ya lo estaba esperando, se encontraron y resultaron, como resultado de la situación, uno muerto y otro apuñalado. Sí, ¿quién era la víctima? La víctima es un señor que se dedicaba a trabajar en una volqueta particular de nombre Juan Arévalo. Juan Arévalo, ¿es decir que el agresor también resultó herido? No, otro muchacho también resultó herido por el agresor. El agresor a uno lo mató y al otro lo dejó lesionado. Al otro lo hirió. ¿La persona herida fue trasladada al hospital? No, le hicieron, la herida no fue grave, aquí le hicieron curación y en este momentico no sé si aceptó ir al hospital o no, pero no, hasta donde yo tengo entendido no fue al hospital. Un hecho violento ocurrido esta madrugada hacia las 4:30 en el asentamiento Mi Nueva Esperanza. Una persona murió, otra resultó herida con arma blanca, según el reporte que nos entrega Javier Pérez. Señala que ninguno de los involucrados en este hecho de sangre vive en este asentamiento humano, ¿no, Javier? No, señor, ninguno de los dos vive en el barrio. Sí, muy amable, señor Javier Pérez. No, a ustedes con todo el gusto, que tengan buen día. Buen día, otro hecho violento entonces, registrado esta madrugada. Son las 6:09, otros titulares de las noticias de hoy. La Dirección Territorial de Parques Nacionales de la Orinoquia se reunirá en el transcurso de la presente semana en Yopal con autoridades civiles y militares para adelantar acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad. Se proyecta la capacitación de gestores ambientales que se encargarán del apoyo a la prevención, vigilancia y control de los recursos naturales. Los funcionarios de Parques Nacionales harán referencia al Sistema Regional de Áreas Protegidas en el departamento de Casanare. Son las 6:10. En las noticias judiciales del fin de semana fueron capturados los Robledos, una banda delincuencial dedicada a la extorsión. Según el Gaula de la Policía Nacional, se logró la captura de 3 personas en 2 departamentos. 2 de ellos fueron capturados en Caldas y otra en el Valle del Cauca. La orden de captura contra estas personas era expedida por el juzgado segundo promiscuo municipal de Agua Azul. Según se informa, los Robledos delinquían en departamentos como Casanare, Huila, Caldas, Cundinamarca, quienes exigían porcentaje de las obras públicas realizadas en barrios y veredas, haciéndose pasar por integrantes de grupos al margen de la ley. Los capturados registraban 12 investigaciones penales en calidad de indiciados por los delitos de homicidio, extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y estafa. En Casanare tienen varias denuncias en los municipios de Yopal, Agua Azul y Maní. Son los integrantes de esta banda, 2 hombres de 21 y 39 años y una mujer de 47 años de edad. Son las 6:11. Padres de familia con hijos discapacitados solicitaron a la Administración Municipal de Yopal que nombre los docentes que requiere el centro de hipoterapia. Dijeron que las aulas para niños con limitaciones físicas no están funcionando desde hace 2 años por falta de personal
el cual se requiere para la rehabilitación de los menores. Anunciaron que solicitarán la intervención del Consejo Municipal para que la alcaldía apropie los recursos que se necesitan para la designación de los profesionales que demanda el centro de hipoterapia. Son las 6:12 a.m. Fue capturado en Yopal un venezolano que estaba dedicado a extorsionar. El hombre fue detenido precisamente cuando recibía dinero producto de la extorsión a un empresario en la carrera séptima con calle 31 de Yopal. El GAULA de la policía informó que esta persona venía exigiendo dinero a un contratista de obras civiles de la ciudad a cambio de no atentar contra su vida. Luego de labores investigativas, se realizó un operativo en el que se materializó la detención de este individuo. Este venezolano fue identificado como Ronnie Alejandro Sosa Castellanos. Los uniformados capturaron a esta persona de 22 años cuando se disponía a recibir la suma de 10 millones de pesos. Llega mucho venezolano, algunos llegan a trabajar, mano de obra barata para la gente de la región, pero otros llegan a delinquir. A delinquir, a cometer fechorías. Son las 6:13. Y actividad política se registró por parte de los candidatos a la alcaldía para las elecciones atípicas del próximo 26 de noviembre. El candidato a la alcaldía de Yopal, Carlos Freddy Mejía, sostuvo contactos con distintos sectores políticos para fortalecer su aspiración. También presidieron asambleas políticas los candidatos Arsenio Sandoval, Luis Eduardo Castro, Alexander Cortés y Narda Consuelo Perilla. ¿Ya arrancó la campaña Arsenio Sandoval? Sí, ya arrancó. ¿Hizo reuniones el fin de semana? Porque no venía haciendo reuniones. Sí, ha venido haciendo reuniones, pero en recintos cerrados principalmente, Miguel Ángel. Lo que sabíamos era que no había arrancado, pero usted nos da noticia entonces que ya arrancó su campaña. Son las 6:14 a.m. y en Aguazul fue capturado en el barrio La Esmeralda el señor Juan Sebastián Nocua Gutiérrez, imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la investigación, el indiciado, Juan Sebastián Nocua, junto a otra persona, abusaron de un menor de 9 años en noviembre del 2015. Este menor, luego de valoraciones médicas, adquirió una enfermedad de transmisión sexual. Ante el juzgado segundo promiscuo municipal de Agua Azul se llevaron a cabo las audiencias en las que ese despacho impartió legalidad al procedimiento de captura. Se formuló imputación, que no, este joven no aceptó los cargos, sin embargo se le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario. Son las 6:14 a.m. Muchísimas noticias judiciales. También fueron capturados el fin de semana por parte de la Fiscalía 135 Especializada de Hidrocarburos de Yopal, con el apoyo del GAULA Militar, tres personas que al parecer en estado de embriaguez se les hizo fácil hacer un retén ilegal en la vía al Rincón del Soldado, parar varias tractomulas, intimidar a los conductores, hacerlos descender, amenazarlos que les iban a quemar los vehículos, que los iban a matar. Pero acá lo chistoso de Hugo es que ninguno tenía ni siquiera un fósforo, no tenían armas de fuego, nada. Sí. Al parecer estaban ebrios, a uno de ellos se le ocurrió la idea de asustemos a estos conductores. Por harto les dio, ¿no? Y en este momento están afrontando un proceso por secuestro. Además, estos vehículos estaban al servicio de la compañía petrolera Equión, que por supuesto enfiló todo su equipo jurídico contra estas personas. Dijeron ser miembros del EPL. Ejército Popular del Pueblo. Sí. En el procedimiento fue capturado un exfuncionario de la alcaldía de Paz de Ariporo. Esta persona fue alcalde encargado de Paz de Ariporo y secretario de gobierno de Paz de Ariporo. Su profesión es ingeniero. Era propietario además del vehículo en el que se movilizaban estas tres personas que ahora tendrán que ir a la cárcel. Por el momento quedaron libres, pero esta semana irán nuevamente a una audiencia en la que, según se ha conocido, se solicitará por parte de los abogados de Quión que les dicten medida de aseguramiento intramuros. Son las 6:16 a.m.
Otros hechos informativos de hoy. Una racha de incendios el fin de semana. Uno de grandes proporciones, el que ocurrió en el municipio de Agua Azul, en la calle 12 con carrera 26. Allí dos personas resultaron heridas con quemaduras luego de que se incendiara un depósito, al parecer clandestino, de combustibles. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Nelson Morales, informó que un hombre resultó con quemaduras en el 75% de su cuerpo y varias complicaciones, mientras que una mujer reviste heridas más leves. Ambos fueron remitidos al hospital de Yopal. Es la segunda vez este año que una bodega donde se almacenan combustibles de dudosa procedencia se enciende. Es el segundo incendio por el mismo motivo. En Agua Azul. En el municipio de Agua Azul. De otra parte, también se presentó un incendio en la calle 40 con carrera quinta de Yopal, en una obra de bodegas en construcción. Mientras técnicos realizaban labores de soldadura, una chispa produjo combustión en el material plástico que se encontraba en la parte de la plancha, ocasionando un incendio estructural, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Yopal. También se registró un incendio en la carrera 29 con calle 16 al interior de un container denominado Vikingos, adecuado para la venta de comidas rápidas. Uno de los hornos, al parecer producto de una brasa, prendió fuego, generando alarma en la zona. Estos son los restaurantes que quedan en un lote abajo de Unicentro. Ah, sí. Por la 29. Sí, señor. Y el otro hecho se registró en Nunchía. Allí el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio de una vivienda, un incendio estructural registrado en el barrio San Carlos. La vivienda, de propiedad de la señora Fabiana Cataño, sufrió pérdida prácticamente total. Hubo además pérdida de enseres. Al parecer, este incendio lo causó una fuga de gas licuado propano. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Y hay una noticia de Enerca que hemos conocido, en la que la empresa está estudiando la posibilidad de no permitirle a partir de noviembre a la Termoyopal que use su línea para transportar la energía que produce desde el Morro a Yopal y luego hacia la estación San Antonio en el departamento de Boyacá. Según hemos conocido, Termoyopal se niega a reconocer las pérdidas por concepto del uso de esa línea a Enerca. Enerca habría perdido hasta ahora 3.000 millones de pesos. El tema es sencillo, don Hugo. Sí, señor. Termoyopal en el Morro genera, dice, energía. Digamos que genera 100, no sé, no sé, temas energéticos. Coloquemos un ejemplo. A base de gas. 100 megavatios. Sí. Utiliza la línea de Enerca hasta Yopal y luego hasta la estación San Antonio. Uh-huh. Pero esos 100 que produce acá a Sogamoso no llegan. Llegan 97, llegan 96 por temas de pérdidas. Sí. Sin embargo, el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional le cobra a Enerca esos 100 que se produjeron acá. Enerca les está diciendo, señores de Termoyopal, a Sogamoso están llegando 97, pero nosotros nos están cobrando 100. No podemos seguir en un negocio en el que estamos perdiendo plata. Claro. La respuesta inicial de Termoyopal ha sido que no les van a reconocer nada, y entonces Enerca les ha dicho, bueno, señores, entonces el contrato de utilización de la línea, tiene nombres técnicos, repito, uh-huh, no sé del tema, entre Termoyopal y la estación Yopal de Enerca se vence en noviembre. No les vamos a seguir prestando ese servicio. ¿Qué pasaría, don Hugo? Termoyopal queda desconectada del sistema eléctrico. Queda bloqueado. Ya Termoyopal ha reaccionado ante esta respuesta, amenazando a Enerca de millonarias demandas por las pérdidas que eso originaría. Sin embargo, Enerca dice que a nadie obligan en Colombia a incursionar en un negocio en el que pierde plata. Como ventajosa esta empresa privada Termoyopal, ¿no? Vamos a ver en qué acaba este litigio, uh-huh, que ya está en conocimiento de la CREC a nivel nacional. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, las noticias, los personajes, los principales acontecimientos del día. Casanare al día con las noticias.
Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. ¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. De los a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Casanare al día con las noticias. Son las 6:24 minutos. Hay bastantes resultados en el tema de las noticias judiciales de los organismos de seguridad del Estado el fin de semana. Iniciemos, don Hugo, con la captura de 3 personas que hicieron un retén ilegal en la vía Rincón del Soldado. Pararon varios vehículos de una empresa adscritos o al servicio de una empresa petrolera, intimidaron a las personas y ahora enfrentan un proceso de secuestro. Las ocurrencias de algunas personas dijeron ser del EPL, pero no tenían ni siquiera un corta uñas. Sí. Saludamos al doctor John Freddy Encinales, buenos días. Buenos días a todos ustedes y a los oyentes. Sobre este caso, doctor, de estas personas que decidieron secuestrar por varios minutos a un grupo de camioneros, ¿qué información tenemos? Bueno, este es un procedimiento realizado por el fiscal Eda de Bacarín, en el cual precisamente en una investigación que se adelantó de forma conjunta con el GAULA y mismo CTI adscrito a esa unidad, lograron la identificación y la individualización de las personas que retuvieron y en este caso lo tipificaban como secuestro simple, ¿cierto? Y retuvieron a varias tres tractomulas y una camioneta de la operación de la compañía petrolera Acción. Una vez realizado todo el procedimiento, la captura, la imputación, estas personas se allanaron a cargos, que quiere decir que aceptaron el cargo de secuestro simple y fueron cobijados con medidas de aseguramiento no privativa de la libertad, teniendo en cuenta que aceptaron su responsabilidad, pero ellos están enfrentando al momento en que dicten sentencia una pena de mínima de 8 años de prisión, teniendo en cuenta la acción que habían cometido en contra de esta empresa petrolera. ¿Quiénes son estas personas, doctor John Freddy? Bueno, en esta tenemos al señor Walter Valla Yauripoma,
al señor Ricardo Anzueta y al señor Didier Forero Ríos. Sí, uno de ellos fue alcalde encargado de Paz de Ariporo, secretario de gobierno de esa población, ¿no? Sí, dentro de sus generales de ley aparecen esas esos antecedentes laborales, quien fungió y tuvo ese cargo público en el municipio de Paz de Ariporo, pero igualmente dentro de la investigación penal lo que establece es que la labor de investigación que realiza nuestro fiscal EDA es que participaron, y tanto que participaron que igualmente se allanaron a cargos, o sea, aceptaron su responsabilidad. Doctor John Freddy, ¿cuánto tiempo estuvo suspendido el tráfico vehicular en ese sector? Pues dentro de la investigación ellos dicen que hacia las 5 de la tarde estas personas los retuvieron y los amenazaron con quemar los vehículos, y igualmente les señalaron que iban a asesinar a los conductores. Entonces el tiempo, según lo que me informan, no es lo importante, sino igualmente que hubo la retención e igualmente hubo la amenaza a efectos de que ellos no continuaran realizando su actividad laboral. O sea, el tema del secuestro no es que sean 5, 6, 7 horas. El secuestro es la limitación al derecho a la libertad y de locomoción que tiene cualquier persona, y que sea idónea para que uno deje de hacer o no hacer su actividad. Y para dentro de la investigación que se adelantó por el fiscal EDA, se estableció que fue idónea la acción de estas tres personas para evitar que ellos ejercieran su derecho a la locomoción y a la autodeterminación. Sí, hemos conocido que estas personas lo que quisieron al parecer fue hacer como una especie de chanza. Estaban además en estado de embriaguez, ¿no? Pues para el derecho penal y dentro de lo establecido dentro de la investigación penal, vuelvo y me refiero a ella, es que tan es así que fue idónea la acción que estas personas en la diligencia de imputación se allanaron a cargo, o sea, aceptaron su responsabilidad, lo que quiere decir que su voluntad la dirigieron para cometer esta conducta y se encontraban en sus facultades mentales, o sea, no existe ninguna imputabilidad según lo que aquí aparece en la diligencia. Doctor John Freddy Encinales, el otro tema, aunque pues es una operación del Ejército Nacional, pero sabemos que la Fiscalía también estuvo acompañando el operativo en zona rural de Agua Azul, en donde cae un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, según el Ejército, el cabecilla principal en este momento en Casanare del ELN. Sí, esta es una operación netamente del Ejército Nacional, de la DIPOL, la Fuerza Aérea, la DIGIN, y nosotros en esto ya llegamos a los resultados. Quiere decir que nosotros realizamos es la inspección técnica cadáver a efectos de cumplir los protocolos para que se le haga la respectiva necropsia micolegal al occiso. Pero respecto a la operación, sus antecedentes, su desarrollo, todo es un componente operacional conjunto en el cual el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la DIPO y la DIGIN son los que conocen las particularidades de ese hecho, y nosotros estamos únicamente en la parte ya la judicialización, o sea, de la inspección a cadáver para efectos de cumplir los protocolos de que medicina legal nos señale causa, manera y mecanismo de muerte, y poder asimismo pues hacer la judicialización respecto al hecho. ¿Qué otros casos, doctor John Freddy Encinales? Hay la captura de una persona acusada de abuso sexual con menor de 14 años, igualmente también la captura de algunas personas requeridas por otros delitos. Sí, nosotros en este trabajo que seguimos haciendo de forma, diríamos, semanal, hemos venido realizando la judicialización de personas que han venido realizando actos delictivos en contra de los niños, niñas y adolescentes, y este caso igualmente es otro donde un menor había sido accedido carnalmente por parte de una persona de forma reiterada. Por lo tanto, nosotros solicitamos precisamente la captura de esta persona, teniendo en cuenta que era un niño de 9 años de edad, sí, un menor de 9 años de edad que había sido abusado sexualmente, sumado a que había sido contagiado con una enfermedad de transmisión sexual, este menor de edad,
y quien nosotros capturamos y legalizamos su captura, la imputación y la medida de aseguramiento, la que efectivamente fue aceptada por el señor juez y quien en este momento está privado de su libertad. También igualmente realizamos un procedimiento en este tema de la lucha contra la extorsión, donde un ciudadano venezolano comenzó a extorsionar mediante llamadas telefónicas solicitando la suma de 10 millones de pesos a un contratista, precisamente de obras civiles aquí en la ciudad de Yopal. La persona, nosotros la capturamos en flagrancia, igualmente le imputamos el delito y le impusieron medida de aseguramiento de en domiciliario, o sea, en este caso igualmente logramos esa judicialización. Igualmente en el tema de violencia intrafamiliar logramos precisamente la captura de una persona que había cometido violencia intrafamiliar el día 28 de septiembre de 2017. Le imputamos los cargos, no fueron aceptados por este señor, pero igualmente se le impuso una medida de aseguramiento restrictiva con la obligación de presentarse semanalmente. En estas conductas, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de salir desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, teniendo en cuenta que la valoración que hicimos con el señor juez, pues eran suficientes estas medidas para evitar que siguiera la violencia intrafamiliar. Igualmente logramos la condena de 7 años de prisión por el delito de hurto, por unos hechos cometidos en el año 2015, por la suma de 9 millones de pesos, donde se estaba realizando mediante la modalidad de fleteo, y esta persona logramos su judicialización y su condena por parte del juzgado municipal de Agua Azul a una condena de 7 años de prisión por el delito de hurto calificado agravado. Entonces, en eso seguimos nosotros en este tema de la judicialización, pero igualmente buscando las condenas de que han cometido las contas delictivas. Doctor John Freddy, el venezolano extorsionista, ¿qué antecedentes tenía? No, dentro de la información que nosotros tenemos de anotaciones, porque dentro del el protocolo que nosotros tenemos de judicialización, lo primero que tenemos que buscar es la anotación y antecedente, porque eso nos permite a nosotros fortalecer nuestra argumentación al momento de solicitar las medidas de aseguramiento por cometer estas conductas delictivas. Este señor hasta el momento no tenía ninguna anotación, ningún antecedente de haber cometido alguna conducta delictiva aquí en nuestro país. ¿Tienen ustedes información de otros venezolanos que estén incursos en procesos penales o en denuncias por cometer delitos, teniendo en cuenta que ha crecido enormemente la cantidad de personas de ese país que ha llegado a Yopal? Sí, es un fenómeno, yo diría, nacional, teniendo en cuenta la situación económica en nuestro país vecino, Venezuela, pero hasta el momento no tenemos información de una gran cantidad de hechos delictivos cometidos por esta comunidad, ¿no? De ninguna manera. Solo son casos muy puntuales. En este caso, este señor actuaba de forma solitaria, o sea, era el único autor del hecho, él era el que hacía las llamadas, él era el que hacía la exigencia, quien se presentó a recibir la exigencia económica, y hasta el momento no tenemos una información de que exista, por ejemplo, una organización delincuencial por parte de esa comunidad, sino que este es un hecho puntual respecto a una persona que tiene su nacionalidad venezolana. Señor director de Fiscalías en el departamento de Casanare, doctor John Freddy Encinales, muy gentil por estas informaciones. Muchas gracias a ustedes y les deseo un feliz día. Una feliz semana, son las 6:36. Usted está al día con las noticias. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios.
día con las noticias. Son las 6 de la mañana, 37 minutos. Varios casos de incendios se registraron el fin de semana en la ciudad de Yopal, en el municipio de Nunchía. Y quizás la situación más grave se registró en Agua Azul, donde una bodega se incendió el viernes en la noche, luego de que al parecer se estuvieran haciendo trabajos de manipulación de este combustible. Una chispa habría originado un incendio de grandes proporciones que dejó a dos personas lesionadas, una de ellas con quemaduras en más del 75% de su cuerpo. También una bodega en la ciudad de Yopal, en la calle 40, bodegas en construcción, se incineraron la mañana del sábado, luego de que trabajadores que soldaban en la parte alta de estas bodegas con algunas chispas originaran que el plástico que cubría la plancha también hiciera combustión, originando este fuego. Tenemos comunicación a esta hora con el comandante encargado de los bomberos. El capitán Arbel Ramírez se fue de viaje, ¿no? Sí, señor, está en el exterior, en un curso. Es en un curso sobre estructuras colapsadas. Sí. Él hará parte muy pronto del escuadrón que tiene Colombia, para enviar a emergencias de este tipo, donde se presenten en cualquier lugar del mundo. ¿Asisten a esta capacitación delegados de bomberos de diferentes ciudades del país? Sí. Son las 6 de la mañana, 38 minutos. Al día con las noticias. Ya tenemos al teniente Nelson, ¿no, Claudia? Nelson Morales. Nelson Morales. Teniente Morales, buenos días. ¿Queda usted encargado del comando de los bomberos de Yopal mientras regresa de este curso especializado el capitán Arbey Ramírez? Bastantes incendios el fin de semana. Sí, efectivamente. Muy buenos días a toda la audiencia del departamento de Casanare y a la mesa de trabajo. Efectivamente, el cuerpo de bomberos atiende incendios estructurales sobre la calle 40 con carrera quinta, en una de las bodegas en construcción que se encuentra, de los plásticos que protege las planchas de concreto que están. Al parecer se presentó una conflagración ahí en el momento, y la afectación en el momento, humo que sale del mismo sector y afecta a transeúntes. De resto no se presentaron inconvenientes a la infraestructura. Teniente, ¿el origen del fuego? Al parecer estaban realizando algunos trabajos en caliente y esto genera una chispa e inicia un unos productos de... ¿Le escuchamos, teniente? Unos productos de plástico que se encontraban ahí generan esa conflagración. Sí, las imágenes que está colocando Samuel son del otro hecho, el incendio de Agua Azul, que también ustedes atendieron. Este incendio sí alcanzó niveles bastante riesgosos en esa población la noche del pasado viernes, en un depósito al parecer ilegal de combustible, teniente Morales. Sí, efectivamente, se envía un personal y vehículos de la estación de Yopal para apoyar al cuerpo de bomberos de Agua Azul, ya que se presenta un incendio en una de las bodegas de combustible. Al parecer una bodega que no tiene algún tipo de registros, ningún tipo de inspección, se presenta este incendio. Sí, ¿qué volumen de combustible había en esta bodega? En este momento aún no se ha calculado, fueron pues recipientes contenidos en buldrún. Aproximadamente cada uno de ellos hace un promedio de 500 galones, no tenemos cálculo exacto de cuántos de ellos en el momento se encontraban en esta bodega. ¿Hay dos personas lesionadas en este incendio? Sí, de igual manera, pacientes que fueron trasladados hacia el municipio de Yopal, un paciente de ellos con quemaduras de un aproximado del 75% en su cuerpo, y otra persona que fue remitida al centro asistencial de Agua Azul con algunas lesiones también por quemaduras. Es el segundo episodio
teniente Morales, que se registra en Agua Azul en depósitos clandestinos de combustible. Sí, efectivamente, ya habían tenido alguna situación similar a ella y nuevamente se nos presenta este inconveniente. ¿Qué pueden hacer los bomberos junto a las autoridades para detectar estos depósitos de combustible y pues evitar el riesgo tan grande que generan para sectores como este, que es un sector residencial de Agua Azul? Sí, efectivamente, pues ya los reportes se pasan a las autoridades competentes con relación a lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, pues a veces queda un poco difícil saber cuando en una residencia o en algún sitio están realizando ese tipo de cosas. Es importante también a la comunidad que informen a las autoridades competentes con respecto a si ven situaciones como esta, donde entran vehículos, descargan tipos de combustibles o alguna circunstancia de estas, que informen a las autoridades. Teniente Morales, ¿qué otros hechos atendió el fin de semana el Cuerpo de Bomberos de Yopal? También se nos presenta un incendio estructural sobre la carrera 29 con calle 16 en un establecimiento de comida rápida. Se estaba en un container, es un establecimiento que está sobre este sector. Al parecer quedó alguna brasa encendida dentro del mismo. El Cuerpo de Bomberos interviene, solamente se presenta una acumulación de humos en el momento. El Cuerpo de Bomberos hace ruptura de una de las cadenas para poder ingresar a este container y poder controlar esta situación. Señor Teniente Nelson Morales, comandante encargado de los bomberos en Yopal, muy gentil por las noticias que nos acaba de entregar. A ustedes, muy amables. Un feliz día. Son las 6:43. Las noticias con objetividad, la información que creen los casanareños. Casanare, al día con las noticias. ¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. 6:45. Espacio con calidad de pensamiento. Ven, estudia aquí en Unisangil. Las noticias al instante. Casanare, al día con las noticias. Son las 6:43 minutos, la operatividad judicial, la operatividad policial, el fin de semana, el coronel Raúl Pardo. Señor coronel, buenos días. Muy buenos días, Hugo, Miguel Ángel y a toda la audiencia. ¿Qué hechos merecen destacarse de los operativos de la Policía Nacional durante el fin de semana, comandante de la Policía en Casanare? Bueno, dentro de las actividades desarrolladas por cada uno de nuestros cuadrantes, nuestras unidades especializadas y todo el personal aquí en el departamento, se logra la captura de 20 personas. Dentro de estas capturas, 15 personas que fueron en flagrancia en el momento de que estaban cometiendo una actividad ilícita, o se encontraron elementos producto de esa acción, de esa actividad ilícita, como también 5 personas que estaban solicitadas, requeridas ya con anticipación debido a los hechos delictivos que habían cometido. Entre eso se logra la incautación de más de 300 gramos de alucinógenos que pretendían ser distribuidos, comercializados aquí en nuestra capital. También se logra la incautación de 3 armas de fuego, quienes no portaban el permiso correspondiente para la misma. Eso cabe resaltar especialmente de estas actividades desarrolladas, la captura de una persona en Atoporosal, quien en el momento de darse a la huida, cuando habían cometido un hecho delictivo con otras personas, hurtándose un vehículo, una motocicleta, en una acción por parte de la policía y el ejército,
se logra la interceptación de estos sujetos, logrando la captura de uno de los que habían cometido estos hechos delictivos, quien al parecer se está haciendo las verificaciones, tenía sus antecedentes y había salido ya de la cárcel por varias actividades ilícitas. Continuamos especialmente en cada uno de nuestros controles durante los fines de semana, especialmente en cada una de las vías y también las actividades que se desarrollan en los diferentes municipios, acompañando a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía. Coronel Raúl Pardo, el decomiso de sustancias psicoactivas se registró en qué barrio de la ciudad de Yopal, ¿en qué sitio? Dentro de las actividades desarrolladas fue el sector de la 40 con segunda, especialmente de esos controles, esas requisas que venimos adelantando de las personas que se movilizan por diferentes sectores de la ciudad, también en la zona céntrica, donde le incauta a unas personas, a una persona, varias dosis de alucinógenos. Esta lucha frontal contra estas personas que se dedican especialmente al expendio de sustancias alucinógenas. Hemos logrado la incautación de más de 70 kilos aquí en el departamento, en atención a esos controles también que venimos desarrollando sobre los diferentes corredores viales. Coronel, sobre el caso de Ato Corozal, ¿se vincula a estas personas a otros hechos de robo a fincas? Sabemos que Ato Corozal ha sido uno de los municipios más golpeados por esta modalidad, que llegan individuos en horas de la noche, atacan a las personas, las encierran y se llevan todo lo que hay en las fincas. Precisamente la persona que ustedes alcanzaron a capturar, se fueron otros dos, ¿tendría alguna relación con los hechos de robo a fincas que se vienen presentando allí en esta población del norte de Casanare? Sí, esas son ya las investigaciones que estamos adelantando, de acuerdo sobre todo lo que indicaba esta persona capturada, quien al parecer ya había sido capturada y dejado a disposición de las autoridades y había pagado una condena en detención intramural para determinar los diferentes delitos también que se le venían imputando. En atención pues a lo que se observó, pues que estas personas sí pueden estar implicadas en hurtos a diferentes fincas en toda la zona norte del departamento. ¿Tienen sindicación también por abigeato? No, en el momento pues no se ha establecido que tengan ese de abigeato, pero sí de ingresar, intimidar a las personas y hurtarles elementos y dentro de la finca, también los elementos tanto personales como elementos de la finca. Es lo que estamos haciendo las verificaciones, sobre todo esta persona, ya que pues el día de hoy estaremos ya con las autoridades judiciales y demás, y también pues con el centro penitenciario para verificar realmente qué hechos tenía o por qué hechos se había capturado anteriormente esta persona y dejado a disposición. Es el comandante de la policía en Casanare, el coronel Raúl Pardo. Feliz semana, muchas gracias. A ustedes, muy buen día. Son las 6:50. Casanare, al día con las noticias, es credibilidad. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios.
Manantial Previsión Exequial, Planes Exequiales, Servicios Funerarios, Carrera 17A, número 3572, 632-8034. Manantial Previsión Exequial, en alianza con Enerca, servimos más allá. Somos una empresa casanareña. Ahora en Casanare, tradiciones y costumbres llaneras, historias de nuestros antiguos criollos, llega Sabaneando con Don Pija Primo, por su canal 2 de Yopal, Paz de Ariforo, Agua Azul, El Iconia Radio, todos los viernes a las 7:30. Sabaneando con Don Pija Primo. Buscando servicio de urgencias en Yopal. La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted reciba el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Es tiempo de estudiar. Unisanguil te da la hora. 6:53. Espacio por calidad de pensamiento. Ven y estudia aquí en Unisanguil. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo. Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. ¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted reciba el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. A inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En esta estación radial están los periodistas que creen en Casanare. Por eso, Casanare les cree. Llévame por Monterrey, por Támara y por Maní. Quiero llegar a San Luis, por Ocuey, Sabana Larga. Quita mis penas amargas, Virgencita de Manare. Patrona del Casanare, madre de la tierra llana. Varios temas para destacar de la gestión del alcalde de Monterrey. Él garantiza el transporte escolar hasta el año 2018. Sí. Igualmente, en contraste con otros alcaldes, ya también tiene garantizados
los servicios del Cuerpo de Bomberos gracias a un convenio. Un buen ejemplo, por ejemplo, para el alcalde de Maní, para el alcalde de Támara, que no han querido, por más que ha habido emergencias, adelantar estos convenios. Un funcionario, un ejecutivo consecuente con la labor de los cuerpos de bomberos. Alcalde Orlando Martínez, buenos días. Hugo, muy buenos días a usted, buenos días a Miguel Ángel también. Muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente de dirigirme a toda la comunidad del departamento de Casanare. ¿Cómo es el tema que usted garantiza el transporte escolar hasta el 2018? Sí, efectivamente, una de las tareas trazadas el anterior año cuando formulamos el Plan de Desarrollo Municipal, una de las garantías que se deben tener para que los estudiantes puedan dar continuidad a sus estudios es garantizar el transporte escolar. Y es así que lo hemos hecho el año anterior con algunos intervalos de la no prestación, pero muy cortos. Y este año, ya gracias al Consejo Municipal que me autorizó las vigencias futuras, adelantamos un proceso de contratación que nos cubra el resto del año y el año 2018, todo el año completo. O sea, tenemos garantizado el servicio de transporte escolar para la población y las rutas que cubre el municipio durante todo el año del 2017 y 2018. Señor alcalde de Monterrey, ¿qué costo tiene el servicio de transporte escolar? En estos momentos estamos ejecutando ya un contrato, una licitación pública de 1.050 millones de pesos aproximadamente. Son recursos que muchas de las veces las administraciones no apropian. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que la gente o que el administrador quiere ver es un mole de cemento ahí o cualquier otro tema que sea más vistoso. El transporte escolar, quienes se benefician en última son quienes lo valoran. Pero el resto de la comunidad a veces ve, pero no ve también la inversión, el esfuerzo que hace una administración. Para mí sí es importante para la canasta educativa garantizar a los muchachos el acceso a la educación, y esa es una de las actividades que nosotros estamos adelantando aquí dentro del municipio de Monterrey. Doctor Orlando Martínez, ¿cuántas rutas escolares, urbanas y rurales? Nosotros estamos financiando el municipio de Monterrey 12 rutas escolares en estos momentos. 12 rutas escolares. Con relación al apoyo ofrecido por su administración al Cuerpo de Bomberos de Monterrey. También Hugo y Miguel Ángel, vea que yo creo que los cuerpos de bomberos en los municipios, por lo menos hablo por el mío, la labor que prestan es una labor social, una labor humanitaria, una labor inmediata. Aquí en el municipio de Monterrey hemos hecho un trabajo muy, digamos, de concertado con el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Monterrey para la prestación del servicio. Cada vez que hay una suspensión por terminación del convenio y suscripción del nuevo convenio, el servicio se sigue prestando sin ninguna interrupción por parte del Cuerpo de Bomberos. El año anterior, inmediatamente anterior, hicimos una dotación excelente con una nueva ambulancia, con 2 equipos de ataque rápido, con un carro cisterna, y eso nos apoya a lo que ya teníamos aquí. En estos momentos se está construyendo la ampliación de la infraestructura del cuerpo bomberil, sobre todo para funcionamiento, tales como dormitorios, porque el personal debe estar disponible. Está incluyendo también unas áreas de desinfección que se solicitan para el tema de las ambulancias y el área de hangares para protección de los equipos. Estamos invirtiendo alrededor de 1.100 millones de pesos para estos arreglos locativos donde hoy existe el Cuerpo de Bomberos. Y como le dije anteriormente, la inversión que hicimos el año pasado, que fueron alrededor de 1.200 millones de pesos en compra de equipos, y hemos garantizado la operación durante todo el tiempo. Sabemos que los cuerpos de bomberos para los municipios es un apoyo en el tema de gestión del riesgo bastante importante, porque no solamente hacen atención de los accidentes que ocurren aquí en el municipio, sino también incendios, toda problemática que tenga en cuanto a gestión del riesgo del municipio, el cuerpo de bomberos es quien lo atiende. Y por eso hemos hecho un buen trabajo, y considero, en el caso mío, hablo por Monterrey,
que el cuerpo de bomberos es uno de los primeros procesos administrativos para su funcionamiento que debe uno prever, porque está garantizándole a la comunidad, primero, que tengan acceso, que tengan apoyo, que tengan atención, y tercero, que el municipio pues se salve de algunas responsabilidades también en últimas, porque todo recae en hombros de un alcalde cuando de perjuicio se trata. Además también hay un concejal que fue bombero, ¿no? Sí, señor. Recuerde usted que el concejal Jaime Avendaño fue comandante de los bomberos del municipio de Monterrey. De otra parte, sí, señor alcalde. Sí. Tenemos también en estos momentos a puerta ya de suscribir un contrato ya de una licitación pública que estamos adelantando para el tema de la mantenimiento a la red vial urbana. Fíjense ustedes, Hugo y Miguel Ángel, el municipio ha venido con un desorden en el tema de planeación desde años muy atrás, que no se ha hecho el respectivo control. Hoy cualquier persona que necesita instalar su red de acceso a servicios públicos rompen las vías, dejan los huecos, esos huecos provocan accidentes, y pues eso nos preocupa. Además, la avenida Tulio Bautista, que es la avenida principal, ya su asfalto que tiene instalado en algunos espacios ya cumplió su vida útil y se han destapado algunos huecos pues enormes, pero la administración municipal ha hecho todo el esfuerzo posible para que se dé este proceso de, sobre todo de adecuación de las vías y reparación de las vías urbanas, y próximamente la semana siguiente ya estará adjudicado el proceso para luego, una vez hagamos el mantenimiento de la red vial, hagamos todo el proceso de señalización horizontal y vertical para que también haya un orden en el tránsito, para que también en el momento que suscribamos el convenio con policía, con el tránsito departamental, que podamos tener nuestros agentes de tránsito aquí en el municipio de Monterrey para impartir un poco más el orden en el tema vial, porque realmente hoy no tenemos las herramientas, pero sí vamos a cumplir primero con el mantenimiento y segundo con la señalización para que podamos dar ese paso importante en el tema de tránsito municipal. Es el alcalde del municipio de Monterrey, Orlando Martínez. Muy amable, feliz semana. A usted muchas gracias, buen día. Buen día, 7:04. Al día con las noticias es credibilidad. 7:04 minutos, saludamos al comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Pajarito, don Wilson Ávila, buenos días. Don Wilson, ¿cuál es el estado en este momento de la carretera del Cusiana en los pasos difíciles, tanto en la Granja como en la Orquídea? Problemas con la comunicación. Don Wilson, por favor, trate de ubicarse un poco mejor para poderlo escuchar con claridad. Nos anticipan que hay problemas por las lluvias que cayeron la noche anterior en la madrugada. Sin embargo, en este momento, maquinaria del Invías y del concesionario trabajan en estos dos sectores para nuevamente adecuar el paso. Se señala que hacia las 8 habrá nuevamente tránsito fluido por estos dos sectores bastante problemáticos en la carretera del Cusiana, muy cerca de Pajarito, Las Quebradas, La Granja y La Orquídea. Igualmente, también se reporta que hay problemas donde el año pasado la fuerza del río Cusiana afectó la bancada. Allí el paso es a un carril, lo que genera algunas demoras en el tránsito. Retomamos la comunicación con el señor Wilson Ávila de los bomberos del municipio de Pajarito. Don Wilson. ¿Aló? Sí, don Wilson, ahora sí lo escuchamos. Nos comentaba cómo están las cosas en la vía del Cusiana. Anoche cayeron una lluvia sobre las 11 de la noche y como siempre le he venido comentando a los medios de comunicación, siempre que en Pajarito llueve duro, quedamos incomunicados vía terrestre y vía telefónica. Sí, es decir, ¿en este momento está cerrada la vía? No, la habilitaron sobre la 1:30 de la mañana, el consorcio. Sobre la 1:30 de la mañana.
¿En dónde se presentaban las problemáticas, señor Ávila? En la Orquídea y en la Granja, donde siempre han venido ocurriendo los impases en la vía. La Orquídea y la Granja, entonces estuvo cerrado el paso a la madrugada, dice el comandante de los bomberos de Pajarito, que ya se ha restablecido el paso y hasta ahora fluye normalmente. Teníamos información del Invías que hasta las 8 de la mañana se abría el paso, sin embargo, quien está allí muy cerca de la emergencia, el comandante de los bomberos, nos dice que ya se ha abierto el paso. Sí, nos hemos comunicado con el director del Instituto Nacional de Vías en Casanare, el ingeniero Ricardo Abella. Nos dice que nos atienden en pocos minutos, que está en una reunión. ¿Cuál fue el comportamiento durante el fin de semana en la carretera, señor Ávila? Sí, transcurrió normal el fin de semana, bastante tráfico pequeño. En la ría, a la altura de Peñegallo, se dio un incidente ahí por el mal estado del barro que dan las volquetas ahí del consorcio. Sí. Se deslizó un carro ahí sobre la altura de Peñegallo y colisionó ahí contra el barranco. ¿Hubo personas lesionadas en este accidente en el sector de Peñegallo? No, señor, no. ¿Solo daños materiales? Sí, señor. Señor Wilson Ávila, muy gentil por la información. Buenos días, señor. Que esté muy bien. Entonces, a esta hora se ha reabierto el paso en la carretera del Cusiana, según nos informan los bomberos de Pajarito. 7-8. Nuestros periodistas se han hecho a un buen nombre gracias a su seriedad y compromiso en el tratamiento de las noticias. Casanare, al día con las noticias. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Manantial Previsión Exequial, planes exequiales, servicios funerarios, carrera 17A, número 3572, 632-8034. Manantial Previsión Exequial, en alianza con Enerca, servimos más allá. Somos una empresa casanareña. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Ahora en Casanare, tradiciones y costumbres llaneras, historias de nuestros antiguos criollos, llega Sabaneando con Don Pija Primo, por su canal 2 de Yopal, Paz de Ariforo, Agua Azul, El Iconia Radio, todos los viernes a las 7:30. Sabaneando con Don Pija Primo. Es tiempo de estudiar. Unisan Gil te da la hora. 7:10. Espacio por ¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Hola,
Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. A inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Casanare al día, su mejor opción en noticias. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Se hizo la socialización el pasado sábado de uno de los proyectos más ambiciosos en el tema de alianzas productivas que hace la gobernación de Casanare. Venían haciendo anuncios y anuncios, por fin se materializa uno, el de la cadena de la piña. Sí, es una manera, Miguel Ángel, de recuperar la vocación agrícola del departamento. Invertirá la gobernación 7 mil millones de pesos en 150 hectáreas de piña. Esto es lo que ha dicho el gobernador Alirio Barrera el pasado sábado en la socialización de este proyecto, de esta alianza productiva. La implementación de 150 hectáreas de piña para el departamento, para los productores del campo casanareño. La idea es beneficiar a las familias menos favorecidas, a los demás escasos recursos, y que iniciemos el tema de las cadenas productivas en Casanare como una plataforma al desarrollo económico y social de nuestro departamento. Además de la piña, que son 150 hectáreas, que otros productos se van a instalar. Claro, también tenemos cadenas productivas en plátano, en maíz, en yuca, en cacao, en café, y una gran serie de productos que queremos fortalecer en nuestro departamento, teniendo en cuenta que los pisos térmicos que maneja el suelo casanareño son aptos casi para toda clase de cultivo. Así es de que esperamos, pues, como le digo, esto es al inicio, apenas también proyectamos a iniciar con las plantas de transformación de cada uno de estos productos, en aras de que el productor en época de cosecha no tenga que regalar su producto a menos precio, sino que pueda tener la oportunidad o la facilidad de guardar el producto, de transformarlo, de secarlo, deshidratarlo y poder sacar a comercialización en otras condiciones. ¿En qué fase están estos proyectos? ¿En estudios, en adjudicación? ¿En qué nos encontramos? Ya estos proyectos están, unos en licitación, otros en adjudicación, otros están en estudio, pero la mayoría ya arrancaron. Ya en el tema de ganadería, piña y otros productos, ya son cerca de 22 mil millones de pesos que fueron aprobados por OCAR, que se están desarrollando en estos momentos. ¿Cuál era la respuesta de la convocatoria? No, excelente, una convocatoria supremamente buena. Felicitar al consorcio que está a cargo de esto, ¿verdad? Porque es un trabajo magnífico, está totalmente lleno, repleto el lugar y la gente está muy interesada. Se ven las ganas que tiene la gente de trabajar y de producir. Claro que sí, en este momento estamos nosotros trabajando en los temas de comercialización, en metas de trabajo, en ruedas de negocios con las cadenas de supermercados más grandes del país, con Corabastos, con todos estos temas que ayudan a comercialización, no solamente de la piña, sino de otros productos. Seguiremos estos procesos de comercialización que tenemos, pero también, aparte de eso, iniciar con las plantas de transformación de cada uno de estos productos. Entonces, Alirio Barrera, durante la socialización el sábado de esta alianza productiva, pero saludamos también ahora al señor Gerardo Guerrero, es el representante legal del consorcio Siembra Piña. Don Gerardo, buenos días.
Buenos días. ¿Esperaban ustedes esta respuesta, una gran convocatoria? Por lo menos 1,000 productores del departamento atendieron este llamado. Esperábamos un número significativo, pero no esperábamos tanta asistencia, pero afortunadamente pudimos o se hizo un buen trabajo para que toda la gente pudiera reclamar su formulario y así todos fueran satisfechos con ese primer proceso. Sí, este primer proceso, ¿qué incluye? Lo del día sábado era brindarles y explicarles a cada uno de los asistentes en qué consistía el programa de establecimiento de 150 hectáreas de piña. Y una vez finalizado ese proceso, se les entregaba el formulario a quienes asistieron y en el plazo de 15 días tienen que hacer llegar la documentación que se requiere para hacer el proceso de preselección. ¿Cuántos cultivadores de piña serán escogidos? 150. 150. Pero entonces tenemos que hacer la aclaración. Se hace una primera preselección. Todos aquellos que cumplan con la parte documental. Si, un ejemplo, si de los 720 que reclamaron formulario, 400 o 500 cumplen con la documentación, se les hace una caracterización. Entonces, esa caracterización es fundamental porque es el donde el agrónomo va al predio, verifica las condiciones del mismo, si son aptos o no para el establecimiento de piña, y ahí sí se hace la selección final, que sería dentro de un mes y 15 días. Es decir, a partir de hoy hasta 15 días tienen plazo para entregar el formulario con la respectiva documentación. Quienes hagan llegar los documentos y que una vez verificados estén completos, se hace una preselección. Tenemos un mes para la caracterización y ahí sí estaríamos hablando de los 150 usuarios seleccionados. Señor Guerrero, algunas personas se preguntaban que solo 150 usuarios para 7,000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser la inversión? No, eso no lo establezco yo. Eso ya ya viene establecido de la Secretaría de Agricultura. No, el consorcio no tiene nada que ver ahí. Nosotros simplemente licitamos a un contrato y así estaban los valores ya establecidos. ¿Y este contrato qué incluye? ¿Qué deben hacer ustedes? Bueno, seleccionado el usuario, es decir, dentro de mes y 15 días, el usuario que ya fue seleccionado a través de un comité evaluador, comenzamos con la mecanización. Se le prepara la hectárea, se le entrega los insumos que están establecidos en el contrato, luego se les hace la siembra. Dentro del mismo contrato está que el contratista debe entregar la semilla para la hectárea. Se les hace la siembra. Los insumos que se les está entregando vienen para los tres primeros meses, que son la fase más delicada del cultivo de la piña. Y a la par también vamos haciendo capacitaciones y vamos prestando el servicio de transferencia de tecnología por la etapa productiva del cultivo, es decir, el cultivo de la piña tarda entre 14 y 18 meses dependiendo pues las condiciones y el manejo que se le haga y el compromiso que tenga el cultivador. En esos 18 meses el contratista presta el servicio de transferencia de tecnología. Finalmente, el proyecto lo que está enfocado es a que el productor seleccionado se certifique en buenas prácticas agrícolas. Es decir, nosotros como contratistas le vamos a dejar todas las herramientas para que él vaya al ICA y simplemente se registre
y haga el proceso de certificación. Que es lo que está exigiendo hoy día el mercado internacional, el mercado nacional ya, para ser más competitivos y para que los productos tengan mayor facilidad en la venta. Sí, este entonces el proceso que continúa, que comenzó el pasado sábado con la entrega de los formularios a las personas que quieren hacer parte de este proyecto de siembra de piña Gol. Llegaron más de 1,000 productores para apenas 150 cupos para este proyecto de alianza productiva. Y hay criterios políticos aquí para la selección o simplemente, ¿cómo será el proceso de selección? No, el proceso, a ellos se les entregó con el formulario un plegable y en el plegable van básicamente 5 requisitos. Los requisitos no son complejos. Ese día el sábado se les explicó, se les aclaró, algunos tenían dudas. Una vez se pase el tiempo prudencial, es decir, los 15 días que tenemos, y un comité evaluador conformado por el contratista, por la interventoría, por el mismo secretario de Agricultura, o que en este delegue un representante de la Asamblea y un representante de los mismos agricultores, se hace la primera preselección. ¿Sí? Ahí lo importante, lo que vamos a hablar es que cumplan con la documentación. Una vez verificado eso, pues entonces ahí ya comenzamos a hacer la primera preselección. 723, el gobernador ha dicho que además vendrán otras alianzas productivas para cultivos de yuca, de cítricos, que también ya vienen en camino. Muy amable, don Gerardo Guerrero, representante legal del consorcio Siembra Piña, que inició la socialización de este proyecto. Muchas gracias a usted. Son las 7:23. Escúchenos en internet. Radio Prensa Libre Casanare retransmite las noticias de Casanare al día con las noticias. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Manantial Previsión Exequial, planes exequiales, servicios funerarios, carrera 17A, número 3572, 632-8034. Manantial Previsión Exequial, en alianza con Enerca, servimos más allá. Somos una empresa casanareña. Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. De los a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ahora en Casanare, tradiciones y costumbres llaneras, historias de nuestros antiguos criollos, llega Sabaneando con Don Pija Primo, por su canal 2 de Yopal, Paz de Ariporo, Agua Azul, El Iconia Radio, todos los viernes a las 7:30. Sabaneando con Don Pija Primo. ¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas, todos los días, en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. 7:26. Espacio por calidad de pensamiento. Ven y estudia aquí en Unisangil.
existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WOP 2011-10-7829-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los yopaleños prefieren al día con las noticias. Son las 7:27 minutos, ya está al servicio en el hospital de Yopal una nueva unidad neonatal. Una unidad propia del hospital, la que funciona actualmente es de empresarios privados. ¿En qué gana la comunidad casanareña con la puesta en servicio de esta nueva unidad? Le preguntamos al doctor Ronald Roa, quien es el gerente del hospital de Yopal. Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un saludo para Hugo, para todos los oyentes. Sí, el día viernes tuvimos la posibilidad, junto a la primera dama, algunos diputados del departamento y a toda la comunidad del hospital de Yopal, comunidad cívica del departamento, poner en funcionamiento e inaugurar la unidad de cuidado intermedio neonatal y unidad de cuidados básicos en el tercer piso, en nuestro servicio de materno infantil. También inauguramos un área donde ahora van a estar las maternas. Entonces, esto es un servicio muy especial para la comunidad casanareña, ya que lo que nosotros tenemos pensado por las proyecciones es que vamos a atender alrededor de 300 niños mensualmente, niños y niñas con problemas serios al nacer. Entonces tenemos todo el personal, tenemos 9 pediatras, tenemos neonatólogo, enfermeras, auxiliares, terapeutas y todos los equipos para poder garantizar un servicio con la más alta calidad y la más alta humanización. Doctor Ronald Roa, ¿y financieramente qué gana el hospital de Yopal? Bueno, esto es un tema también importante. La razón de ser del hospital es, pues, atender a sus pacientes, pero pues para nadie es un secreto que también tenemos que empezar a facturar mejor los servicios y que sean facturados y cobrados por nosotros mismos. Así que esta unidad va a ser totalmente autónoma por parte del hospital de Yopal, no se va a tercerizar ningún servicio, y pues nosotros esperamos también aumentar con esto la facturación mensual del hospital, ya que pues estos pacientes antes eran remitidos, duraban mucho tiempo siendo vistos por nuestros médicos, pero como no teníamos habilitado y no teníamos el área, pues no se le podía facturar a las empresas, a las EPS. En este momento ya con la apertura de estas 8 camas, pues nosotros vamos a poderle facturar las EPS, y así también pues las familias se van a evitar un costo muy alto, porque de todas maneras un niño de estos duraba en promedio 8 días hospitalizado en una ciudad como Bogotá o Villavicencio. Pues estos son costos muy altos para una familia, y cuando la familia es de escasos recursos, pues todo esto lo vamos a poder mejorar gracias a la ayuda y al apoyo total del señor gobernador, de Alidio Barrera, de la primera dama. Entonces, esto es una excelente noticia para toda la comunidad casanareña. ¿Cuántos niños nacen mensualmente en el hospital de Yopal, doctor Roa? El promedio son 14 niños diarios, pero este mes de septiembre tenemos disparado totalmente el número de nacimientos, y tenemos en este momento un promedio de 25 niños mensualmente. Casi siempre el mes de septiembre se disparan los nacimientos, y esto concuerda porque pues el día
en las fiestas de final de año, por alguna razón se aumentan las relaciones sexuales dentro de las parejas, dentro de las familias, y obviamente pues los resultados se ven en el mes de septiembre. Médico, ¿estas cifras corresponden a la población, a las estadísticas de una población como Yopal? Sí. Estas estadísticas están acordes también con la media nacional, no solo de Yopal, sino de todo el departamento. Y pues nosotros seguimos atendiendo todos los partos que son remitidos de los 18 municipios, y pues como todavía no se ha puesto en funcionamiento urgencias del materno infantil, pues todas las urgencias de primer nivel del hospital de Yopal siguen llegando a nuestro hospital. Sí. Vea usted entonces que finalizando y comenzando año aumentan los casos de embarazo y los resultados se dan en septiembre u octubre. Nosotros también estamos en nuestra casa por tener un bebé. Sí. ¿Puede uno tener la tranquilidad, señor gerente del hospital de Yopal, de que su esposa tenga bebé en el hospital de Yopal? Están las condiciones de asepsia, se habla de bacterias, en fin, todos esos mitos que se han construido alrededor del hospital. ¿Puede estar uno tranquilo de que su señora tenga su bebecito en el hospital de Yopal? Sí, claro. Nosotros en el hospital de Yopal, pues se le ha hecho una muy mala fama en redes sociales, pero esto es una cosa ya de tinte político. Pero pues el hospital de Yopal, uno tiene que ir a las estadísticas, y las estadísticas de toda la información que nosotros le pasamos a la Secretaría, que es de obligatoriedad y que tienen que enviar al Ministerio, pues esto no se puede modificar. Y es tanto así que en los últimos 2 años el hospital de Yopal es centro de referencia nacional, porque desde hace 2 años no tenemos ni una sola muerte materna. Y los índices de mortalidad infantil y neonatal están muy por debajo de la media nacional. Esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Obviamente nosotros no podemos ocultar que en ocasiones hay maternas que se complican, pero pues desafortunadamente es porque a veces vienen remitidas. En la semana anterior tuvimos un caso de una indígena que fue remitida de algún resguardo, no recuerdo bien, pero pues venía en muy malas condiciones, desnutrida, no tenía ni un control prenatal. Entonces, pues obviamente estos casos son difíciles, casi que imposibles de prever, y obviamente se presentan complicaciones, y desafortunadamente esos son los casos que empiezan a salir a la luz pública, pero son pacientes que así estuvieran siendo atendidas en el mejor hospital de los Estados Unidos, iban a salir con esas complicaciones y el niño iba a tener complicaciones porque pues no hacen un control prenatal, y las condiciones físicas y económicas de los pacientes en algunas cosas pues son muy deplorables, y esto se ve obviamente cuando van a ser el bebé. Médico Ronald Roa, ¿cuántos médicos ginecobstetras y pediatras atenderán a esta unidad neonatal? Bueno, esta es una unidad que va a ser manejada 100%, la base es de médicos pediatras, son 9 pediatras, un neonatólogo, para el próximo mes llega otro neonatólogo y un intensivista pediatra. Entonces ellos son los que van a estar ahí siempre atendiendo a los pacientes, pero también es muy importante que si alguno de estos niños requiere algún tipo de atención diferente por el otorrino, por el oftalmólogo, por el cirujano, pues nosotros en la institución contamos con más de 80 especialistas y obviamente todos están en la obligación y están obviamente con toda la actitud de ir a atender a estos pacientes ahí en nuestra unidad. Bien, entonces hay que tener la tranquilidad, pero sobre todo la fe y la confianza en los profesionales que atienden en el hospital de Yopal. Dice el doctor Ronald que ha habido algunos enemigos del hospital, sí, que se han dedicado a hacerle mala fama, fama que es infundada. Señor gerente, ¿alguna otra pregunta para el gerente? No, doctor Ronald Roa, ¿y hay competencia entonces con la primera unidad neonatal? No, Hugo. Nosotros hicimos unos cálculos y en el departamento para darle una cobertura integral y total a la cantidad de partos que estadísticamente se presentan,
se necesitarían unas 60 camas de unidad de cuidado intensivo y unidad de cuidado intermedio neonatal, y en este momento pues únicamente se está contando con las camas que abrimos nosotros, con 25 camas en todo el departamento. Así que pues no seremos ninguna competencia, únicamente estamos es complementando el servicio y pues mejorando las condiciones para que nuestros niños y nuestras niñas no sufran ese famoso pase a la muerte y es esperando una remisión por parte de la EPS, que a veces esas remisiones no llegan o se pueden demorar 1, 2, 3 días, y ese es un tiempo pues muy valioso para la atención de nuestros niños. Entonces yo creo que pues de las buenas noticias que ha tenido el departamento en este año es esta apertura de esta unidad, porque son unidades que cuestan mucho dinero y nosotros lo hicimos con nuestros recursos propios, con la ayuda del señor gobernador. Entonces pues la situación sí creo que va a cambiar notablemente. Otra cosa es que nosotros en el hospital diariamente atienden 5 ginecólogos, cirugía programada, cirugía de urgencias, hospitalización, la urgencia materna, la urgencia ginecoobstétrica. Entonces, y pese a que hay 5 médicos, 5 ginecólogos, obviamente el servicio está lleno porque pues como no hay consulta externa, todas las maternas vienen al hospital por urgencias, sabiendo nosotros que es una consulta externa, y pues obviamente tienen que esperar porque nosotros sí le damos prioridad a las maternas que vienen con algún problema grave, una hipertensión, una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino, y pues estas pacientes que no requerirían el servicio por urgencia sino por consulta externa son las que desafortunadamente salen a quejarse a redes sociales, que se demora mucho la atención, que 5 horas esperando, y es sencillamente pues porque nuestros médicos le dan prioridad a las verdaderas urgencias. Doctor Ronald, de otra parte, ¿ya se inició contrato nuevamente con Medimás? Sí, Claudita. Ya el día jueves firmé el contrato. El día viernes me comuniqué nuevamente con el vicepresidente, el doctor Luis Ochoa, y me dice que lunes, el día de hoy o el día de mañana, ya está acá en físico el contrato. Porque pues eso fue una de las negociaciones que hicimos, y ya el equipo del hospital de Yopal, de facturación, de cartera, estamos simplemente esperando en físico que llegue ese contrato para abrirle los servicios plenamente a los más de 100,000 afiliados que tiene Medimás en el departamento de Casanare. El doctor Ronald Roa, gerente del hospital de Yopal, gentil por atendernos. Un saludo muy especial a Miguel Ángel y a toda la mesa y a todos los oyentes. Muy amable, doctor Roa. Son las 7:39. 6 a 8 de la mañana. Las noticias todos los días en Casanare. Al día con las noticias. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Manantial Previsión Exequial, planes exequiales, servicios funerarios. Carrera 17A, número 3572, 632-8034. Manantial Previsión Exequial, en alianza con Enerca. Servimos más allá. Somos una empresa casanareña. Los casanareños participan, opinan, se hacen escuchar. Marque ya 310-216-5320, 311-231-8325. Las líneas telefónicas Casanare, al día con las noticias. Su opinión marca la diferencia. Siete 40 minutos, siguen los problemas para los habitantes de varias veredas como el Taladro, Pozo Petrolero, todas esas veredas que quedan por la margen derecha del río Tocaría. Tocaría, sí señor. Dicen algunos finqueros que llevan más de 2 años sin comunicación terrestre debido a que el río afectó la carretera de acceso. Precisamente tenemos en línea a doña María Córdoba. Doña María, buenos días. Buenos días. Doña María, ¿en qué sector exactamente está ubicada su finca?
Estamos ubicados directamente en la vereda del Ladrón. ¿Y la vía cuánto hace que colapsó? Hace 2 años, ahorita el 25 de junio cumplimos 2 años que estamos sin vía terrestre. Sí, ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de que el río Tocaría echó una creciente bastante dura, entonces nos inundamos y el río se desvió por otro lado, entonces quedamos aislados del municipio de Yopal, no tenemos entrada terrestre y nos toca subir por el río en canoa. Pero es que esto no ocurrió, don Hugo, hace 15 días, ni en el invierno de este año. Eso ocurrió hace 2 años. ¿Por qué no se le ha dado solución al tema, doña María? La verdad es que hemos tocado puertas en la alcaldía y pues nadie nos ha hecho oídos. Han venido a ver por dónde se fue el río y todo, y se llevan esa información, pero no nos han dado ninguna solución ni nada con ese tema. ¿Y con la Secretaría de Obras Públicas del departamento? No, señor, pues tampoco. La verdad no nos hemos acercado allá porque pues la alcaldía quedó de que nos colaboraba y es entonces, basado a eso, no hemos tocado más puertas. Además, don Hugo, que es una vía terciaria, ¿no? Responsabilidad, sí, de la alcaldía del municipio de Yopal. ¿Los trabajos que deben hacerse en qué consisten para que ustedes vuelvan a tener vía? Realmente, pues para hacer un puente en el río es muy difícil. La opción que tenemos es que por el municipio de Nunchía, sea la alcaldía, sea la gobernación, nos haga una entrada, una callejuela, una carretera, porque es la única entrada que tenemos por allá, pero igual las fincas que nos rodean son propiedades privadas, entonces ellos no nos hacen el paso para pasar por esos predios. ¿Es el mismo puente que han venido solicitando a la compañía Perenco? No, la verdad es que la compañía Perenco nos dijo que ya no pertenecíamos al municipio de Yopal, que porque el río nos había dividido y que entonces el límite de Yopal con Nunchía era el río. Entonces Perenco pues realmente no nos hace oídos a esa situación. ¿Y desde cuándo Perenco es el Instituto Geográfico 5 DALSI que define Perenco, los límites entre los municipios y eso? Ahí está pintada esa compañía. Ahí está pintado Perenco, ¿no? Le dice un amigo a ese tipo de personas, de entidades, saculativos. Es decir, que ustedes ahora, según Perenco, ¿pertenecen a Nunchía? Pues realmente sí, porque dicen que, o sea, como Perenco obligatoriamente le tiene uno que dar un subsidio anual al finquero, entonces que ya no nos dan subsidio porque ya no pertenecemos al municipio de Yopal. Entonces, pues ahí no sé cómo sea esa situación. Nosotros estuvimos averiguando con la inspección, entonces la inspección lo que nos dijo es que no, que Perenco ni la comunidad tenía que ver nada en eso, los únicos que daban información de eso era Agustín Codaz y los que decidían si pertenecíamos o no a Nunchía o al municipio de Yopal. Ahí está pintada esta compañía petrolera Perenco, ¿no? ¿Y de cuántos subsidios que les daba Perenco? ¿Señor? ¿De cuánto era el subsidio que le reconocía Perenco? No, realmente pues es una cosa muy poca, pero de todas maneras sabe que nosotros los finqueros pues poco o harto pues necesitamos de una ayuda esa, y más de una compañía que lleva más de 40 años explotando esa vereda. Sí. No tienen vía y ahora Perenco toma las funciones, las atribuciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, les dice que ya no son de Yopal, que el río cambió los límites. Sí. Ahora son de Nunchía. Y les quitó el subsidio que les daba por ser zona de influencia. Dicen ellos que llevan 2 años sin vía de acceso, 2 años sin carretera. La alcaldía ha ido en varias oportunidades a ver la situación, pero no ha dado ninguna solución. Dicen que la gobernación sería ahora la llamada que le hiciera una vía de acceso por el sector de Nunchía. Doña María Córdoba, muy amable, estamos pendientes de cómo avanza esta situación. Mientras tanto, ellos, don Hugo, no pueden sacar sus productos, su yuca, su plátano, no pueden sacar su ganado y están en una difícil situación económica. Gracias, María. Muchas gracias, muy amable. Feliz. Que esté muy bien. 7:46. Todos nuestros oyentes son nuestros amigos. Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesa. Aunque no los conozcamos, les damos lo mejor para que estén bien informados. Porque siempre estarán en mí. Casanare, al día con las noticias. Que pasamos sin saber que un amigo es un amigo.
¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 2936. Ahora en Casanare, tradiciones y costumbres llaneras, historias de nuestros antiguos criollos, llega Sabaneando con Don Pija Primo, por su canal 2 de Yopal, Paz de Ariporo, Agua Azul, El Iconia Radio, todos los viernes a las 7:30. Sabaneando con Don Pija Primo. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. 7:48. Espacio por calidad de pensamiento. Ven y estudia aquí en Unisangil. ¿Buscando servicio de urgencias en Yopal? La Clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Capresoca, Sanitas, Comeva y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle número 2936. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las noticias. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. El sueño de toda familia, tener techo propio, tener vivienda. Tener su casita propia. No seguir regalando cada mes la plata del arriendo, sino invertírsela a una cuota bancaria, pero tener techo propio. Hay noticias de vivienda, Claudia, de oportunidades, sí, de vivienda. Muy buenos días. Llegó una nueva oportunidad de vivienda al municipio de Yopal. En una muy buena ubicación, una excelente ubicación. En el centro de la ciudad, ¿no? En el centro de la ciudad, es en la carrera 22 con calle 14. Este proyecto son 164 apartamentos muy económicos y pues en una excelente ubicación. Y además una construcción que contará con zonas sociales y una serie de temas muy interesantes. Pero la noticia, Claudia, es que se puede apartar por estos días con una cantidad de dinero muy asequible. Sí, hasta el 7 de octubre, los que quieran
adquirir apartamento en este proyecto, el proyecto se llama Altúa Multifamiliar, podrán obtenerlo a través o apartar, separar su cupo con 500 mil pesos. Es una oportunidad muy económica para uno iniciar su alternativa de vivienda. Sí, ¿a quién tenemos en línea? Tenemos en línea a Rocío Abella, que es la asesora comercial del proyecto acá en Yopal. Rocío, buenos días. Muy buenos días para todos y buenos días a las personas que están escuchándonos a esta hora. Rocío, ¿de qué se trata esta oportunidad de acceder a este proyecto multifamiliar Altúa? Sí, nuestro proyecto Altúa Multifamiliar, como ustedes acaban de decir, lo queda en una excelente ubicación en la carrera 22 con calle 14, esquina. Y pues la oportunidad consiste en que aquellas personas que estén interesadas en adquirir su primera vivienda pueden iniciar, pueden separar con 500 mil pesos. ¿Y qué costo tiene cada apartamento? Nosotros estamos ofreciendo dos opciones. Tenemos apartamentos de dos habitaciones y tres habitaciones. Las áreas son 48 metros y 55 metros respectivamente. Y los costos, como usted me acaba de preguntar, están a partir de 94 millones de pesos y hasta 107 millones de pesos. El proyecto está suscrito también a algunos subsidios del gobierno, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Nuestro proyecto está en el rango de viviendas de interés social.